¿Todo bien? Sí. ¿Por qué siempre que empiezo a filmar posado como para una foto? Ya estamos caminando acá en la Central Station. Vamos a tomar un subway. O sea, no un subway, no un sándwich, sino nos vamos a tomar el metro. Bueno, nos vamos, ya somos mitad suecos. Después de varias horas en la estación, seguimos acá. Hemos tenido que salvar DreamHack, entre comillas. Hemos salvado DreamHack después de... Bueno, salvó. Bueno, yo lo salvé. No sé si sabían, pero el dúo de Toseo no pudo viajar y estábamos solos acá, por ende Toseo no podía jugar el torneo de DreamHack solo. Pero bueno. Es la nueva modalidad ahora, el dúo, porque siempre ha sido solos. Pero claro. Ahora el dúo y bueno, mi papá estuve haciendo unas cositas y voy a jugar con Lecui al final. Así que va a jugar el torneo Lecui, ya está camino al aeropuerto y va a jugar DreamHack con el Tose y va a estar durante todo DreamHack con el Tose acá en Suecia. Acabamos de llegar al hotel, que es el Motel L, que ahora va a abrirme el Toseo. Abrime el Toseo, dale. Pero dale, abrí, rata. Dale, rata, claro. Oh, mira, se abre sola. Bueno, vamos al check-in. ¿Dónde vamos? A comer. Al supermercado. Somos unos bandidos. Okay. El supermercado cierra a las 10 de la noche, así que estamos bien. El resto de las cosas cierran tempranito. Por ejemplo, esta cafetería ya cerró y son las... ¿Qué hora es? ¿Son las 8? Ahí te digo. Las 8 menos cuarto. Bueno, son las 8 menos cuarto y... Acá está, Ica Supermarket. Es este. Ah, acá está arriba, boludo. Mirá. Bueno, vamos a ver qué tal. Estamos acá en el súper. Sí, estamos acá en el súper de Suecia y hemos encontrado algo que no se consigue muy común en España y todos esos lugares. Son las chuches hidrofilizadas. Para los que no sepan, son gomitas, chuches, que las meten en nitrógeno y es como que se hacen más grandes y su sabor es por dos. Entonces, la vamos a estar probando mañana, así que nada. Estas Skulls, no sé cuántos, Skulls son rarísimas. Esto es como, esto es como un M&M, no, que me dijiste Skittles. Esto es Skittles, pero miren, ves que está como explotado. Es como que explotan de lo que le hacen y eso hace que tenga más sabor. Esto debe ser más artificial que la mierda, nos va a hacer, nos va a matar a todos. Pero bueno, la vamos a probar. ¡Aló! ¡Camino a McDonald's! ¡Esto es real, chato! Está un poquito frío el tema por acá. Estamos a 7 grados bajo cero. Sí, pero... Estamos bien encapuchados. Uy, no, pará, no tengo la capucha. Mirá, no me había ni subido el cierre, boludo. Estamos en Estocolmo, Suecia, para los que no han visto ningún video de los anteriores. Vinimos acá a acompañar al señor que tiene que competir en DreamHack. Va a representar a Argentina, va a representar a Ence. Acá está pelotudeando, como siempre. ¿Cuáles son tus impresiones para mañana? Sinceramente, últimamente me estoy viendo muy bien jugando el juego. ¿Por qué hablas así con la voz así? ¿Por qué no hablas como una persona normal? Sinceramente me veo muy bien, como acabo de decir. Se le fue la voz a la mierda. Estoy muy bien en fights y creo que si le hago caso a mi dúo, que es muy bueno, podemos cualear. Tengo muy buenas sensaciones para esta DreamHack y para todos los torneos que se vienen. Así que ¡vamos! ¡Vamos! Yo aprovecho también que el evento es grande y que hay muchas marcas y varios clubes y cosas, así que también tendré que trabajar un poquito. Ya tengo ahí dos o tres clientes que también vienen, así que les daré mi apoyo en sus actividades. Y nada, y después a salir a buscar marca, a ver si podemos conseguir marca. ¿Qué onda, guacho? Madre mía, vaya lío, tío. Ha estado bien, ha estado bien. Bueno, gente, llegó Lecui, ya estamos, nos vamos para DreamHack, ya. Un poquito de DreamHack. Randu. Timer. De 10. Acá. Acá está el 12. Toseito acá. Y bueno, y por allá está Mr. Savage. Y un par de pro más. Pero son todos pro players. De Mendoza al mundo. Y yo comiéndome mi bananita. Toseo en solo cash cap acá. Va a matar uno. Honeymaker acá. También a full. Que le hemos pedido unas sillas de metal para que no rompa ninguna silla en esta DreamHack. Ramdu, que está muy chill, porque él saluda a la cámara. Está muy chill, amigo. Está Malibuca. A ver si se ve ahí. Ahí está. Ahí está Malibuca. Por ahí anda Merstach. Y por allá anda Vico. Por allá está Mr. Savage.
¡Bien, niña! 14 kills, 100, ¿cuántos? 79 puntos. Bien, arrancamos con el pie derecho. Estamos en el taxi camino al hotel. Acá con Lequi, que bueno, estamos en la oscuridad, no se ve mucho, y con Toseo, pero más que nada para destacar en la nave que estamos yendo al hotel. Es un Mercedes Benz a todo culo. De la línea Elegance eléctrica, miren lo que es esto. Es una nave. Literal, es de Elon Musk. No teníamos pensado hacer vlog, sinceramente, pero creo que es un buen evento para hacer uno. Les vamos a mostrar un poquito todo el evento, las competiciones en las que están los chicos. En estos momentos están jugando en la Trio Cash Cup con Rando y con D10. Y Lequi la está jugando con Sinok y Luis, si no me equivoco, que son los que estamos en el mismo mesón. Tenemos al lado Moneymaker, Malibuca y un par más. Voy a tratar de conseguir algunos saluditos y vamos a tratar de mostrarles todo lo que más se pueda de lo que es esta DreamHack Estocolmo en Suecia. Los chicos empezaron tarde el torneo hoy por una confusión que hubo en el horario. Acaban de noquear al Tose, pero bueno, rebotea. Lequi está jugando con su equipo también acá. Y acá está D10 y está Randu. Moni, say hi to Argentina. This is going to be the blog, the YouTube channel. Okay, so just say hi to Argentina. You have a lot of fans in Argentina. You have a lot of people who follow you. So, all good? Sorry? Like and subscribe. Yeah, you're the goat. Esta es la zona 1, esta es la más 20. Allá está el Tose. Y después tenemos otra más allá, que es la general, en donde está Kram, su Harco. Y allá atrás está Mr. Savage también. Seguramente en un rato vayamos a saludarlo. Voy a tratar de conseguir saludos de todos. Les voy a mostrar un poquito también lo que es el quilombo de stands. Del otro lado, de este lado está la LAN, del otro lado está el evento en sí. Este es el evento en sí, allá está el escenario de Overwatch, donde está compitiendo. Está compitiendo Ence. Ayer, al ser día viernes, hay mucha gente que trabaja. De hecho, el primer match de Fortnite que salió ayer salió con 60 personas nada más y no con las 100 que entran al servidor. Creo que está jugando Ence en estos momentos. Vamos a ir a ver porque deberíamos tener partido de Ence ahora de Overwatch. Bueno, no sé, no creo que no se está jugando, creo que están esperando partido. Esta es la zona de influencers de DreamHack. Este es el main stage de Overwatch. Es la producción del Lego, el bicharraco este, el Mario Bros que se han hecho. Acá está Emily. Mira, este es el coach de Toseo. Hello sir, for YouTube. What's up? I'm blogging for YouTube. This is Emily. This is the performance coach, Toseo performance coach. Es quien lo ayuda también en la parte emocional y en el orden de su día a día. El evento, este lugar es gigante, hermano. Miren esto. Miren el tamaño que tiene. Hacia allá. Recuerden que Suecia no tiene la cantidad de habitantes que tiene Argentina. Leyenda del Counter Strike. Torneo de Counter Strike femenino. Bueno, acá me informa Randu que la segunda partida, por más que empezaron tarde, fue de 41 kill win. La primera fue también de 40 kill wins. Y eso ya los puso en el corte de esta Trio Cash Cup. Así que los chicos ya pueden estar un poquito más tranquilos. Por más que empezaron tarde, lo han hecho muy bien. Son prácticamente 80 kills en dos partidas. Nice. Mirá, yo escuchaba que me silbaban. Resulta que los que silbaban acá eran ni más ni menos que el señor jugador de la última Copa del Mundo. Yo creo que no juego, Llevo dos horas instalando el juego, nada. ¿Y quién nos descarga? No. Señor Kramsu. Y por otro lado, el hombre de la noche, Harco. El hombre de la noche. Rompió totalmente la barrera. Empezaron 45 minutos tarde. Ganaron la primera con 41 kills, ganaron la segunda con 41 kills. Ya están en el corte. Señor Harco, uno de los mejores jugadores de España. El mejor. ¿El mejor? El segundo. Ok, el segundo mejor, dice acá. Pero le gusta mucho la fiesta y eso no es muy compatible, me han dicho. Y este es el... Como Ronaldinho, ¿sabes? El mejor. Claro, vos sos como Ronaldinho. Trata de no ir preso, culiao. Sup, Vico. Say hi to Argentina. How are the Polish guy doing? Let's go. Are you doing well? Yeah? We just won again. Okay. Nice. You are in the cut. Nice. Malibuca, say hi to Argentina, please. We are from Argentina. My son is a pro player too. He's playing right now there. But we want just to say hi to Argentina. I'm blogging for YouTube. Hello, Argentina. Hey, let's go. Thank you, man. Un poquito, ¿viste? Son medio introvertidos. O sea, no son muy así de como nosotros los argentinos que somos más. Les cuesta un poco, por eso le tuve que decir como 8 veces que diga say hi to Argentina. Pero bueno, bien. Terminó ya la Trio Cash Cup. Alcanzaron a entrar a unas partidas del tercer hit de la DreamHack. Están jugando la última partida. Si lo hacen bien en esta, se cualean y ya se quedan tranquilos. Si no, tendrán que jugar la del otro hit. Pero nada, la han sufrido un poquito.
Tuvieron mala suerte en el early de recién y nada, pasaron cosas. Pero bueno, esperemos que las cosas vayan mejor y esperemos que puedan ya quedarse tranquilos y cualear en este hit, porque la verdad es que el torneo está súper fácil. Son los mejores con diferencia, pero han tenido mucha mala suerte. Tapea así, tapa de queso de cabra, culiado. En los dos tarados acá. Estoy yo solucionando el problema de que hay un bug que no parece que no están cualeados con... Este se piensa que es como se llama el que no es español, pero ustedes creen que es español. Ilia Topuria, el Giordano. Pero tu defensa tiene un pedo por si veo que está complicada la cosa. Chicos, no se sabe ni poner un cinturón, ¿eh? Ya es el fuerte, pero no se sabe ni poner un cinturón. Sí, estoy estando ahora para poner el cinturón del coche, boludo. Yo me lo puse, pero este viene y me lo saca. ¡Que bien me saque! ¡Que bien me saque de la box chat! Adiós. ¡Lo siento, pero lo vi! Buena, Lequi, le ganaste. Chitón. Buena, Lequi, le ganaste un niño de 14 años. Bien. Bueno, me los traje a los niños a pasear. Vamos con el Lequi acá. Vamos con el Tose. Ahí está el Tose. ¿Qué onda, po? Está todo con las luces de Navidad, porque hoy 23 arranca las luces de Navidad en Estocolmo. No sé qué frío está haciendo ahora, pero son como 3-4 bajo cero. Por suerte no está nevando. Churros. Qué rico un churrito. Así que muy bonita la ciudad, al menos lo que se ve así, se ve bonito, se ve limpio, prolijo. Me habían hablado bastante peor y la veo bastante bien. Vemos full esquiadores acá, claro. ¿Cómo no van a haber esquiadores, amigos? Sí. Nieva cada 2x3. Estamos yendo a la zona del museo, que está todo iluminado, y luego iremos a cenar por ahí, y ya mañana tenemos finals, así que este vlog continúa mañana en la final. Seguro van a tener un poquito de la cena y ya mañana directo para la finals. Ah, no, que eso es piedra pura, es hielo puro. No podés. Ah, bueno, mirá, hay uno con zapatilla ahí en chancla, está. Uy, casi se mata, amigo, la chabona. No, cuidado, ey, cuidado. Nos quedamos sin finals. Claro, mira, yo le voy a dar una recomendación que aprendí yo con la experiencia. Si se caen, no apoden las muñecas porque se las pueden llegar a quebrar. Si se caen, caen como una bolsa de papa. Caen así con los brazos pegados al cuerpo. Cuidado que no se pongan en el medio porque se van a haber puesto. Ajá. Hay que agarrarlo y catapultarlo, boludo. ¡Yuhu! Se van a caer, guarda que estás refaloso. Te vas a caer, niño, estás refaloso. No, basta. ¡Claro! Encontramos a dónde ir a comer, vamos a ir a comer unos taquitos mexicanos. ¡A la verga, pendejo! ¡Deja de culerearme, güey! ¡Chingue tu madre! Sorry a la fanbase mexicana por imitarlos tan mal, perdón. Viva México, acá dice entonces. Mira, me viva. Encanta su comida, son los gods. Sí, son los gods, vamos. Por eso lo elegimos y nos vamos a comer unos taquitos mexicanos. Vamos a ver qué tal son, porque estamos en Suecia, o sea, vamos a ver qué tal los hacen. Ya estamos, al final no pudimos ir donde queríamos ir a comer comida mexicana, pero al final terminó siendo un boliche y no podíamos. Entonces se pidió su menu 1, el Lequi se pidió su menu 7. Como grande. Y yo también me pedí el menú 7, miren lo que parece la chota de un africano. Bueno. Bueno, así que nada, les queríamos compartir nada más la cena, mandarles saluditos y este video sigue ya con las finales mañana DreamHack en el venue ahí en Estocolmo. ¡Uy! ¡Se nos puso! ¡No! Perdimos el toseo. Ahora sí, chao, se partió la cabeza con esa punta. ¡Señor, la concha de tu re madre! ¡Concha de tu re madre, por favor, para!